isla de Arkham. ¡Idiota! ¡Tengo una bomba! Bien. ¿Cómo has dejado esto? Para ti soy el alcaide Sharp. ¡Bones! ¡Frankie! ¿Qué tal tu mujer y los niños? ¡Me echas de ellos! ¡Coño, payaso! Aquí hay mucha gente que está deseando hablar contigo. ¿De verdad? No me importa andar. Tan apretado, ¿no? Que me arrugas el traje. Saca de aquí a ese degenerado asqueroso. Alcaide, algo no encaja. Me voy con él. ¿Ha llegado ya el comisario Gordon? Sí, señor. Le está esperando en admisión. Ha llegado justo antes que usted. A Sharpie le encantan las cámaras. ¡Eh, Sharpie! ¡Me está sacando el lado bueno! ¿Pero qué digo? Todos son buenos, ¿verdad? Esta vez me quiero bien encerrado. ¿Cómo se escapa otra vez para tener una bolsa para visitarme al alcalde? No se preocupe, alcaide. Hoy tengo aquí a todos los guardias disponibles. Mira cuánta seguridad, nueva. ¿Cómo se supone que voy a escapar de aquí? Paciente nuevo en el área de tratamientos intensivos. Todo el personal que no sea esencial debe evacuar la zona. Siempre da gusto volver a mi preciosa hacienda. El túnel está lleno. Activad el escáner. Inicializando escáner. ¿Sabe qué? Prefería la típica visita al dentista. Es mucho más. Tengo luz roja. Múltiples objetos prohibidos. Quiero que volváis a registrar al Joker. No es el paciente, es... ¿Qué intentas colar aquí, Batman? ¡Cuenta, cuenta! ¿Batarangs? ¿Batgarras? ¿Bataperitivos? Luz verde para el Joker. ¡Abrid la puerta! ¡Sacadle de ahí! Quiero un arma apuntándole en todo momento. No le perdáis de vista. Ya tendrás tiempo de sobra después, Cash. Y hablando de tiempo... Eso que oigo es un cocodrilo. ¿Qué pasa, doctora? Apúnteme para mañana a las 4. Tenemos mucho de qué hablar. Vale, está bien. ¡Detrás de mí! Hola, nuevo paciente. Soy Quincy Sharp. Alcaide del psiquiátrico real. ¡Es mi programa favorito! Cuando Amadeus Sharkham transformó esta idiota, jamás escapará. Todos creyeron que llegaría a ser el mejor centro de evaluación de rehabilitación psiquiátrica para los criminales. ¡Joker! 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 ¿Sabes ya los Black Gates, jefe? ¡Nos vemos pronto, jefe! ¡Calla! ¡Sigue andando! ¡De verdad! ¡Yo! ¡El estado del cableado en estos edificios federales! ¡Ya! ¡Es asombroso! ¡Mis chicos podrían haber salido heridos en aquel desgraciado incendio! Tengo que revisar a su preso, agente Bowes. ¡Está bien! ¡Pero dese prisa! Solo cumplo con el protocolo. El paciente parece estar en condiciones satisfactorias. Parece que ha sufrido cortes leves.
probablemente en las últimas dos horas. Parece que... ¡No! ¡Quiere tomarme la temperatura! Me bajo los pantalones, encantado. Es todo suyo. Lléveselo de aquí. Está bien, abran la puerta. Alerta en tratamientos intensivos. Paciente de categoría 9 en tránsito. Sistema de pacificación activo. No puede ser. Tienes permiso para tirar a matar. ¿Necesitas una carretilla? Ya habéis oído a la señora. Nos mandan a otro pirado. ¿No leéis la emoción en el aire? Oh, entonces debe de ser uno de los guardias. ¡Cocodrilo, viejo amigo! ¿Eres tú? ¡Preparaos! Tened las armas preparadas en todo momento. ¿Qué hace? Ya tengo tu olor, Batman. Te voy a cazar. ¡La magia del collar! ¡Controlada es el mal! ¡Sacad a esa cosa de aquí! El collar de juguete no impedirá que te mate, Batman. Te haré pedazos. Me comeré tus huesos. Por cierto, tengo que comprarme unos zapatos nuevos. ¡Venga, sube! ¡Agárrate fuerte! ¿Cómo es que dejan que Batman... ¡Uy! ¡Gran noche para una fiesta! No, ¿dónde vas a ir? La noche es joven, Batman. Todavía me quedan un par de ases en la manga. ¿No te parece un poco gracioso que un incendio en Blackgate haya provocado que trasladen a cientos de mis hombres aquí? ¡Te he dicho que te calles! Oh, Frankie. Deberías aprender a cerrar esa bocaza que tienes. Te vas a meter en un lío. Dime una cosa. Nunca dejarías que te cogiese tan fácilmente. ¿Qué es lo que buscas de verdad? Oh, no mucho. Cientos de muertos con dolor y miedo. Que todas esas insignificantes vidas tengan un horrible final. Todo gracias a ti y a una caja de cerillas. ¿Era esa la respuesta que querías? Todos los pacientes deben evitar el contacto con los presos de la cárcel de Blackgate. Su presencia... ¿Qué está haciendo? No te muevas. ¡Coge una linterna! ¡Enfócale con una luz! Presencia en nuestra institución es... ¿Qué? ¡No te fías de mí! Nuestro invitado ha llegado. Las plazas bajas en tratamientos intensivos están ahora en rojo alfa. ¿Con qué? ¿Has vuelto? Mataste a tres de mis hombres cuando te escapaste de aquí. ¿Solo tres? ¡Ja! La próxima vez me esforzaré más. ¿Qué tal si voy a por los 100? Una noche larga, Jim. Joker invade el ayuntamiento y coge de rehén al alcalde para que yo tenga que hacer malabares con los equipos de asalto, con la prensa y contigo. Sí, menuda nochecita. Esperemos que sea la última que pasamos con él. Sí, tienes razón. ¡Alto ahí! Lo siento, Batman. Solo personal de Arkham. Te aseguro que si hay alguien cualificado... Escucha, te agradezco la ayuda, pero alteraría a los presos más violentos. Creo que se refiere a ti, murciélago. Ven a vernos, Batman. Aquí siempre eres bienvenido. La verdad es que da gusto volver. ¿Estás bien? Se ha rendido casi sin oponer resistencia.
Esto no me gusta. Al menos vuelve a estar donde debe estar. ¡Levanta! ¡Ahora! Joker está suelto. Avisa al alcaide. ¿No puedes respirar? ¡Hassan! ¡Cariño, ya estoy en casa! ¡Adelante! ¡Bienvenido al manicomio, Batman! ¡Te he tendido una trampa y tú has caído con todo! ¡Y ahora que empiece la fiesta! Señoras y pirados, les pido disculpas por esa interrupción de su programación habitual. Hasta hace unos segundos iba a matar a todos los de esta sala y luego ponerme a ver dibujos animados. Pero entonces, pues, ya sabéis cómo me gusta tener un público cautivo. ¡Esto es solo un calentamiento, Batman! Recién llegado del coleccional de Blackgate, con una sentencia total de 752 años. ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Empieza el segundo asalto! Lo siento, Batman, querido. Tengo cosas que hacer, gente que bajar. ¡Voy a pulverizar! Está atascado. Estamos aquí atrapados. Joker controla por completo las puertas de seguridad. Encontraré la forma. Gordon, intenta contactar con el alcaide. Cuéntale qué ha pasado. Volveré. ¡No hagas promesas que no puedes cumplir, murciélago! Yo controlo el psiquiátrico. Y tú no vas a ir a ninguna parte que yo no quiera. ¿Entendido? Si crees que te voy a dejar huir. ¡Bla, bla, bla! ¡Siempre hablando como un héroe! ¡Me estoy aburriendo de verte! ¿Por qué no vienes a buscarme? ¿Sabes que es una trampa? Claro que sí. Joker ha estado ocupado. Estos pobres guardias no tuvieron tiempo de defenderse. Todos los pacientes deben tomarse su medicación a las horas indicadas todos los días. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B3. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B2. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B1.
Fallo de seguridad en nivel E6. Alerta. Oráculo, ¿me oyes? Perfectamente. ¿Qué pasa? Joker ha escapado de su celda. Está suelto en alerta. El... ¿Necesitas algo? ¿Sigue mi padre por ahí? El comisario Gordon está a salvo. Joker no anda lejos. Alerta. Estaremos en contacto. Alerta. Fallo de seguridad de nivel B8. Alerta. No pierdes el gatillo, Sas. B1. Gracias a Dios, es Sas. Tiene a Mike. Le tiene atado a la silla. Sas ha vuelto completamente loco. Espera aquí. No puedes. Como vea que alguien intenta acercarse, matará a Mike. No me verá. Como vea cualquier cosa que parezca un murciélago, este guardia morirá. ¿Me oyes? Toma otra. Sas tiene a mi amigo. Le va a freír. Haz algo, por favor. Manténle ocupado. Tengo que colocarme detrás de él. Tengo que acercarme lo suficiente a Sas para atacarle. Por el suelo me vería llegar, así que me mantendré en alto. ¡Basta! ¡Él no te ha hecho nada! ¡Suéltale! Estas viejas gárgolas deberían poder soportar mi peso si me cuelgo de ellas. ¡Cuántas veces tengo que decíroslo! ¡No os acerquéis, o este cerquito se freirá! Sas está KO, pero por poco tiempo. Tengo que acercarme y cargármelo. Que alguien vuelva a meter a este animal en su celda. ¿Puedes oírme? ¿Esto funciona? ¡Oh! ¡Hola, Batman! Soy Harley Quinn. ¿Te gusta mi nuevo uniforme? Es sexy, ¿eh? ¡Ah! Tengo algo que enseñarte. ¡Un segundo, Batman! Estoy sustituyendo al viejo. El viejo Sharpie está más contento que nunca. Por si no te has enterado, hoy es la gran vuelta a casa del Joker y tú eres el invitado de honor. Te doy una oportunidad para que te rindas, Gwen. Me tientas, Batman, pero no cuela. Ahora son los presos los que dirigen el psiquiátrico. Bueno, en teoría son matones del Joker que vienen de Blackgate. Pero te haces una idea. ¡Hasta luego! Batman, ¿estás detectando esto? Oráculo. Estoy aquí. El psiquiátrico de Arkham ha desaparecido de la red.
Controla el sistema de seguridad. Seguro que lo ha aislado de la red. Y eso no es todo. Todas las comunicaciones de la policía dicen que ha colocado bombas por todo Gotham. Dice que las hará detonar si alguien pone el pie en la isla de Arkham. Por ahora lo están ocultando, pero la noticia saltará en cualquier momento. Es mentira. Es solo un engaño para mantener a la gente alejada. ¿Cómo lo sabes? Le conozco. La sala está cerrada. No puedo abrir la puerta. Estamos atrapados. Prueba con la radio. Desde control deberían poder cerrar la puerta. Harley se cree que me tiene atrapado en esta cámara. Nunca fue muy lista. ¿De qué te acuerdas? Sas te capturó, pero ya tenemos todo bajo control. Batman ha encontrado una salida. Ha arrancado la rejilla de la pared. Batman, te paso a la frecuencia de radio de los guardias. ¡Steve! ¡Más presos de Blackgate! ¡Junto a la caldera! ¿Quién es ese que está detrás de ellos? ¡Dios mío, es Joker! ¡Está libre! ¿Cómo se ha escapado? Lo siento, no funciona. Las comunicaciones vienen y van como locas. Esto no me gusta. Seguiré intentándolo. La sala está llena de gas venenoso. Todo el que se quede aquí morirá. ¿Vas a entrar ahí a ayudarles, Batman? ¡Veo gente! ¡Aún se están moviendo! Creo que todavía hay vida en esa sala. Esto no es un simple intento de fuga. Joker tenía esto planeado. ¡Ayúdame! ¡Aquí! ¡Por favor! Te vas a poner bien. Quédate aquí. ¡Batman está aquí! ¡Aguanta un poco más, Steve! ¡No puedo! ¡Me voy a caer! Voy a por el animal que ha hecho esto. ¡Batman! ¡El sistema de extracción! ¡Steve intentaba llegar al panel de control que hay al fondo de la sala! ¡Será hijo de...! Ahí está el punto de control de extractores. Un batarán bien dirigido debería activarlo. ¡Saldrá de esta!
¿Hay alguien ahí? ¿Agente North? ¿Agente Green? ¿Pueden oírme? ¡Bill! ¿Estás ahí? ¡Hola! ¡Hola! Si hay alguien en este canal, responda, por favor. Estamos atrapados. Necesitamos ayuda. Gracias, Batman. Control de arma. Señor guardia Wilson. Estoy tan cerca que casi puedo saborearme. No podrás escapar, Joker. Te encontraré. Cuento con ello, pero todavía no. ¡Qué grande es! Necesito pacientes más fuertes. Bueno, como me siento generoso, esto te lo doy gratis, Batman. Te reto a que me dejes cao. ¡Acaba con esto! ¡Deténme de una vez por todas! ¡Lo estás deseando! ¡Te estás volviendo muy predecible, Batman! Me encantaría quedarme a charlar, pero tengo una fiesta que organizar. Me vienen un montón de invitados de Arca. Ya verás.
rápido. Entra antes de que lleguen más. ¡Batman! ¡Estoy aquí! Han salido de la nada. He arrastrado a Jerry hasta aquí y he activado la puerta. Se habrá desmayado. Joker se ha metido por esa puerta. ¿Qué hay al otro lado? Lo llamamos aislamiento extremo. Solo se puede entrar por el sistema de transporte. ¡Ábrela! No hay problema. Solo tengo que llamar a otra celda. Vale. Algo va mal. El bucle de seguridad principal está cerrado. ¿Tienes algún problemilla? Joker. ¿Te esperabas a dos caras, tal vez? No puedes escapar, Joker. ¡Pobre tonto! ¡No quiero escapar! ¡Me lo estoy pasando demasiado bien! ¡Hasta te tengo a ti para hacerme sonreír! Por poco tiempo. ¿En serio? Ya veremos. ¡Chao! ¡Uy, se me olvidaba! En caso de que intentes seguirme, me he cubierto las espaldas. Gordon va hacia Harley mientras estamos hablando. Bowles. Como vea que intentas seguirme, morirá. Harley lo está deseando. A lo mejor lo grabo y lo cuelgo en internet. El sistema de transporte no funciona. Lo único que puedo hacer es abrirte la puerta por la que has entrado. Lo siento. Debería volver a las celdas de detención. Bowles no era muy listo. Habrá dejado un rastro. Batman, ¿qué está pasando? Joker se ha escapado. Se ha atrincherado. Y tiene a tu padre. Papá. No te preocupes, yo le salvaré. Sí, lo sé, pero... Oráculo, voy a salvarle. Joker no vencerá. No lo permitiré. Voy a empezar por donde le secuestraron. Un guardia llamado Frank Bowles le atacó. Si encuentro a Frank, encontraré a tu padre. Bruce, date prisa, por favor.
preguntando cómo lo he hecho. ¿Es la que el gran detective bajo por alto? Frank y yo nos conocemos desde hace mucho. Le saqué de un pequeño problema hace unos años. Cuando necesito unas claves de seguridad o que le den de palos a un viejo, sé a quién pedírselo. Tío, qué gracia. ¡Es el murciélago! ¡Ya! ¡Batman! ¡Estás muerto, Batman! Oráculo, estoy en las celdas de detención. Estoy analizando el escenario del crimen. ¿Y cuál es el plan? ¿Aislar algo en esa sala que sea único de Bowles? Exacto. A Bowles se le cayó la petaca. Manazas. A ver qué detecta el escáner forense. Puedo seguir el rastro de alcohol del bourbon de Frank en el aire. Oráculo, tengo un rastro. Qué bien, tú síguelo. Yo voy a recoger toda referencia de Arkham que pueda encontrar. Puede que luego nos sea útil. ¡Ascensor! ¡Estúpido, inútil! ¿Qué es esto? ¡Silencio! ¿Cómo se ha soltado el Joker? ¡Batman! El jefe no quiere que nos sigas todavía. Se han llevado a Gordon a la superficie en el ascensor. Si quiero seguirles, tendré que hacerlo a la antigua usanza.
Harley Quinzel? Llámame Harley, como todos. Me sorprende que quiera hacer su residencia aquí, en Arkham. Siempre me han gustado las personalidades extremas. No se puede negar que estos supercriminales tienen cierto elemento de bravura. Se lo advierto. Se trata de auténticos psicópatas. La mayoría preferiría matarla antes que hablar con usted. Seguro que no me pasará nada, doctora. Se la merendarán. Va en serio. Y más de uno disfrutará haciéndolo. Tenga cuidado. Soy el espíritu de Amadeus Arkham.
con mis actos he salvado a esta ciudad maldita, si bien mi propia maldición es que debo permanecer para siempre entre las sombras. Mi historia está grabada en el mismísimo alma de Arkham y solo le será desvelada a aquellos que se esfuercen lo suficiente por descubrirla. Todavía no, pero me estoy acercando. Harley Quinn intentó entretenerme, tirándome un ascensor encima. ¿Y lo ha conseguido? Claro que no. Te llamaré cuando llegue al final del rastro. Oráculo, los hombres de Joker han tomado el control de la galería de traslados. Eso no me gusta. He sintonizado la radio de un guardia y parece que los hombres del Joker se han hecho con armas. Lo sé. Calibraré el modo de visión de la capucha para aislar a los matones armados. Un ataque directo es un suicidio. Tengo que seguir listo. Buscar otra forma de pasar por ahí. Oye, ¿de verdad que el murciélago viene hacia aquí? ¿Qué pasa? Como tomes la cabeza puntiaguda por las alas, te la vuelo. Eso, es hombre muerto. Los chicos ya están terminando. Esos idiotas de Arkham no tienen ninguna... ¡Oh, mira quién es! ¿Te pintan esas orejas tan puntiagudas? Supongo que será mejor que avise a mis chicos de que vas de camino. Oye, a lo mejor no lo hago. Sería una buena sorpresa. Aquí el Joker, con un rápido repaso a las novedades del psiquiátrico. ¡Atención! ¡Se ha escapado un paciente! ¡Va vestido de murciélago! ¡Menudo idiota! Deberían considerarle disfrazado y peligroso. Personalmente, creo que la mejor solución es ahorrarme sufrimientos. ¡Es la única cura fiable! Os adoro, chicos. Lo que os falta de cerebro lo compensáis con el corazón. Y hablando de corazones, traedme el de más. Joker está loco. ¿Por qué habría aceptado esto? No tiene ninguna posibilidad. Está acabado.
ya sabe lo que dice, que la primera vez nunca se olvida. Así que intentaré que sea memorable. Ya lo ha hecho. Dígame, ¿por qué hace las cosas que hace? ¿Por qué cree usted que las hago? ¿Fama, notoriedad, deseo de destacar entre la muchedumbre, un macabro sentido del humor? ¡Qué bueno! ¿Cómo me ha calado, doctora? Muchos médicos me han hecho de todo durante años y ninguno era tan astuto y, si me lo permite, tan guapo como usted. ¿En serio? ¿Está jugando con...? Bueno, nunca lo sabrá. A no ser... ¿A no ser qué? Dígamelo. ¡Vosotros sois los mejores! Bueno, los mejores que he podido encontrar tan rápido. Es el pan, pero nosotros estamos aquí a... ¿Sabéis qué? Esto me da buenas sensaciones. Sí que tenéis lo que hay que tener para vencer al murciélago, ¿o no? ¿Te creías que iba a ser tan fácil, Batman? He enviado unos cuantos muchachos más para allá. A ver cómo se arreglan con tanto. Joker quiere que le encontremos. ¡Dispersaos! Podría estar en cualquier parte. Pues abrid bien los ojos. ¡Moveos! No os asustéis. Escuchad, muchachos. Estoy razonablemente seguro de que no es cierto el rumor de que Batman bebe sangre humana. Al menos no lo creo. No te tengo miedo, Batman. Es igual que vosotros y yo, pero más loco. Si alguien se merece estar ahí encerrado, es él. Tenemos las bases cubiertas.
Joker ha debido adivinar que estoy siguiendo a Gordon. El rastro de Bones acaba aquí. ¡Batman! Ha sido una masacre. Bols ha llegado y le ha dicho a todos que cubrieran la entrada principal. Decía algo de que el ejército del Joker iba a entrar por la puerta principal. Dos de mis hombres han ido a la salida y Frank los ha matado. No tenían nada que hacer. ¿Bols estaba solo? Eso creía yo, hasta que vi a Harley Quinn. Iba rodeada de presos de Blackgate. Iban matando a todos los que había en la sala. No tuve alternativa. Me metí aquí y cerré la puerta. Lo vi todo por las cámaras de seguridad. Tenían a alguien con ellos. Creo que era el comisario. Bowles ha muerto. Se han ido sin él. Ya no debería de serles útil. Bien. Era escoria. Lo siento, tío.
un sombrero de copa y un smoking es la única vestimenta permitida en esta fiesta del norte. Supongo que esto es cosa del Joker. ¿Y de quién, si no? ¡Se lo dije! ¡Es un monstruo! ¡Deberían freírlo! Cálmate. Yo le detendré. Thank you.
No te lo tengas muy creído, caballero oscuro. A partir de aquí, será más... ¿Dónde vas a encontrar mi hogar, dulce hogar? Tratamientos intensivos. Los presos de Blackgate se han...
El doctor Jonathan Crane piensa elevar el miedo a nuevas profundidades. Estás rindiendo por debajo de mis expectativas. A este paso, jamás me vencerás.
Yo ya habría resuelto todos los puzzles.
pedimos disculpas por interrumpir nuestra programación habitual. Jack Ryder nos habla en directo desde la bahía de Gotham con una última noticia. Aquí Jack Ryder, con las últimas noticias de la bahía de Gotham. Nos llegan informes... El túnel está cerrado. Nadie puede entrar ni salir. Todo va bien. No todo va bien. Joker es impredecible. Estate alerta. Ya. ¿Crees que puede venir por aquí? Lo siento, señor, pero no puede pasar por aquí. Está cerrado. ¿A dónde lleva esa puerta? Llevaba a la central de bombeo. El alcaide Sharp ordenó cerrarla al poco de llegar. Dijo que era un riesgo para la seguridad. ¿Puede oírme alguien? ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Batman! ¡Has salido! ¿Qué está pasando ahí atrás? Nos han dicho que viniéramos aquí y luego la radio se ha cortado. No paran de repetir esa maldita música una y otra vez. Joker controla la isla y es quien nos ha enviado aquí. ¿Cómo ha escapado? Es decir, tú estás aquí y... Un guardia de Arkham llamado Frank Bowles os ha traicionado a todos. Ha soltado a Joker. Y luego le ha matado cuando ya no le necesitaba. Menuda lealtad. ¿Necesitas ayuda? No. Sus hombres y usted estarán más seguros aquí. Les buscaré si necesito algo. Si alguien me oye, que mande refuerzos a la mansión.
Oráculo, desactiva el sistema de contramedidas del Batmóvil. He visto la alerta. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy fuera de la mansión de Arkham. Es probable que Harley Quinn haya hecho saltar la alarma. Si todavía tiene a Gordon, podría hacerle daño. Bien, ya está. El Batmóvil sigue aparcado frente al edificio de tratamientos intensivos en Arkham Norte. Te he mandado los planos de toda la isla y he señalado los puntos claves, como tu coche. Gracias, Oráculo. Sesión con paciente. El paciente no tiene nombre conocido. Su alias es el Joker. En la sala estamos el alcaide Sark y yo misma, la doctora John. Oh, ¿es otro de esos aburridos tests psicológicos? No, no lo es. ¿Con qué es usted el famoso Joker? En carne y hueso. Bueno, doctora, ¿quiere que vuelva a mirar las manchas de tinta? La primera es un gatito que tuve de niño. La segunda es... a ver... un elefante muerto. La tercera es... Muy gracioso. Vamos a dejarnos de bromas. ¿Que me deje de bromas? ¡Eh, Sarpy! ¿Le has pasado mi expediente completo? ¡Cállate! Todos los médicos que le han entrevistado dicen que sufre un tipo de psicosis distinta. De todo, desde trastornos de personalidad... Bueno, la lista es interminable. Hago lo que puedo. Pues no me lo creo. Todo se puede curar con un tratamiento adecuado. ¿Y cree que puede curarme a mí? Estoy segura. Guardias ahí dentro. Tenemos que volver a entrar. Yo me encargo de esto. Gracias. Avísame si necesitas refuerzos. No me lo puedo creer. Han matado a Jackson. Quédate con tu compañero. Voy a ponerle punto y final a esto. ¡Sigue dándole!
un poco de gel explosivo en el maletero del Batmóvil. Puede que lo necesite. Harley ha destrozado el coche. Parece que ha habido un forcejeo. Tengo que registrar los alrededores del Batmóvil. Podría haber una pista de dónde ha llevado a Gordon. Es la pipa de Gordon. Se la regaló Bárbara. Jamás la dejaría tirada. Wild Country, el tabaco preferido de Gordon. Gordon es más listo de lo que parece. Me ha dejado un rastro para que lo siga. Oráculo, he encontrado una pipa. Tiene grabadas las iniciales de tu padre. Fue un regalo de cumpleaños que le hice el año pasado. Jamás la dejaría tirada. Exacto. Me ha dejado un rastro para que lo siga. Está vivo, Bárbara. De seguridad están cerradas. Tendré que buscar otro camino y retomar el rastro de Gordon. Esa pared de enfrente es lo bastante débil como para que mi gel explosivo la vuele y abra un nuevo camino.
¡Entra! ¡Siéntate! ¡Y quítate la máscara! Bueno, Batman, estaba pensando que te vendría muy bien tener un amigo aquí dentro. Alguien con quien hablar, compartir secretos. ¿Empezamos por el más gordo? ¿Quién se oculta detrás de la máscara? ¿Por qué sientes la necesidad de salir al mundo a luchar contra gente como yo? ¿De verdad crees que puedes ganar? Ya veremos. Había dos tipos en un psiquiátrico de lunáticos. Ah, oh, bueno, ya te sabes ese chiste, ¿verdad? ¡Vamos al grano! Te estarás preguntando cómo va a acabar esto, ¿verdad? ¿Te estás volviendo tan loco como un murciélago? Seguramente creías que podías seguir a ese idiota del guardia hasta el viejo, ¿verdad? Lo siento mucho. Espera un segundo. Si soy más listo que tú, y estoy, bueno, claramente loco. ¿En qué te convierte eso?
imagino... ¡Está aquí! ¡Voy a hacer picadillo los huesos! ¡Voy a hacer picadillo los huesos! ¡Dios! ¡No te muevas! ¡Te voy a estampar la cara contra el suelo! ¡Esto va a doler! Se enfría el rastro. Debería volver al último sitio donde he visto tabaco. ¿Dónde está Gordon? ¿Te gustaría saberlo? ¡Estoy aquí! ¡Cállate! ¡Será idiota! ¡Harley! ¡Ah! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Es demasiado pronto! Lo siento, bomboncito. No te enfades conmigo. ¡Oh, lo siento, pequeña mía! ¡Nunca puedo enfadarme contigo! Lo siento, Batman. Tendrás que buscarte otro camino. ¡Hasta luego! No puedo pasar por esta puerta de seguridad. Tengo que buscar otro camino. Ese era de los fáciles.
Un acertijo completado. ¿Puedes hacer más? No hay acertijo demasiado difícil para mí. ¡Quita de encima! ¡Cierra la boca y baja ahí con los demás! ¡Vamos! Vale, vale. Te he oído. Ya voy. ¿Para qué necesita a los médicos? Tengo que salvarlos. ¿Eh? Tenemos que ponernos detrás de él. La sala está despejada. Ya estáis a salvo. ¡Aquí! ¡Por favor! ¡Aquí! No sé qué ha pasado. Estábamos haciendo la ronda de la tarde y, de repente, unos matones armados han entrado en la sala y nos han cogido de rehenes. ¿Llevaban a alguien con ellos? Se han llevado a alguien en el ascensor, pero no he podido ver quién era. Es evidente que no querían que le siguiera. Parece que alguien ha inhabilitado el ascensor. Aquí estaréis bien. Estaremos bien. ¿Qué pasa con los otros? Hemos oído disparos. Podrían estar muertos. Deberíamos ir a ayudarles. ¡Oh, no! ¡Me había olvidado! El doctor Kellerman estaba en la sala de observación y el doctor Chen se había ido al quirófano. Y la doctora Jones se ha ido a rayos X. Bien, quédate aquí. Yo buscaré a los doctores. Estoy aquí, Mike. No te muevas. Ahora te suelto. Yo te sacaré de aquí. Vamos a estar bien. Número 21. El paciente se llama Edward Nigma, también conocido como Enigma.
Bueno, Edward, el alcaide Sar me cuenta que has estado dejando acertijos amenazadores garabateados por las paredes del psiquiátrico otra vez. Hay que estar profundamente paranoico para ver una amenaza en un inofensivo acertijo, doctora Young. ¿Puedo poner la prueba con uno? Muy bien. ¿Qué camina con cuatro patas, luego con dos patas y al final con tres patas? Un ser humano. De bebé gatea cuatro patas, de adulto camina sobre dos y en su vejez usa un bastón. Casi acierta, pero la respuesta a los tres casos es un bebé. Es cierto que gatea a cuatro patas, pero si le cortas las piernas, solo podrá balancearse sobre dos miembros, darle una muleta y podrá andar a trompicones con tres. ¿Entiende? Eso es horrible. ¿Cómo puede hacer un chiste sobre eso? Muy fácil, doctora. No es mi bebé. Paciente feliz es un paciente callado. Permítanme que les presente el asombroso trabajo de nuestra nueva jefa de investigación, la doctora Penélope Young. Desde que se unió a nuestro equipo hace un año, ha cambiado la cabeza de las investigaciones para comprender la mente humana. Buenas tardes, Arca. Vamos a hablar de la mente. ¿Cómo podemos entender una entidad tan compleja y tratarla cuando se estropea? ¿Cómo podemos? El objetivo del Proyecto Titán es crear un banco de pruebas para sondear a fondo nuestros casos especiales de una forma segura y sin riesgos. Nuestro objetivo es curar a los especímenes más desafortunados, los débiles, los que no tienen condición física para soportar los retos que plantean nuestras prácticas. ¡Batman! No hable. Ya está a salvo. Pero es una trampa. Lo sé, pero no para mí. ¡Es cierto! ¡Sí que eres el mejor detective del mundo! ¡Como lo has hecho, Batman! ¡Va! ¿Qué más da? ¡Bajad, chicos! A ver si puede detectar un buen puñetazo en la cara. Te voy a dar una paliza de muerto. ¡Acabemos de una vez! ¡Está bien! ¡Toma! ¡No dejes que te pegue, idiota! ¿Estás bien, tío? ¡Dios! ¡Te voy a se te suba la cabeza, Batman! ¡Solo te estoy ablandando! ¡Tómatelo como el avance del gran combate! ¡Ya verás! ¡Suéltame! Lo siento. Intenté decírtelo, pero no podía hablar. Tranquilo, ya estás a salvo. Yo me encargo de esos miserables matones.
Que todos los pacientes mantengan la calma y se... dirijan lentamente a sus habitaciones. Los hallazgos han abierto debates sobre si la psicosis... Disponemos de todas las especialidades médicas y ofrecemos una amplia gama de programas de medicina, cirugía, diagnóstico y bienestar. Una atención de calidad unida a la cómoda situación del psiquiátrico de Arkham han logrado que hayamos sido elegidos como el mejor centro de todo el estado. Los tiempos han cambiado en esta institución y a través de técnicas pioneras creemos que cualquier persona puede curar. ¿Quién es el guardia? Bienvenidos al psiquiátrico. Es el muy cerdo de Cash. ¿De dónde se ha sacado ese gato? ¡Es el murciélago! Todos creyeron que llegaría a ser el mejor centro de evaluación y reacción. ¡No! Las historias de los varios criminales que han sido tratados aquí, pero esto no es todo. Nuestras salas de mínima seguridad ofrecen a personas normales, pero con problemas ocultos. Está llena de gas y el Capitán Garfio está atrapado dentro. Lo malo es que el Resort no ha salido a tiempo. No puedo abandonarlos. Eso le enseñará a no remolonear. No dejes salir a nadie, ni siquiera a Resort. Me ha fallado y no me gustan los fallos. Sí, claro, jefe. De todas formas, ese tío era una carga. No llores, cara. Estás justo donde te queríamos. Voy a salir de aquí y vais a desear estar de vuelta en vuestra celda. Lo que... ¡se está aquí! ¡Batman! Cash, ¿qué ha pasado? Ha saltado una alarma en el edificio médico. He oído gritar a alguien y he visto al doctor tirado en el suelo. Cuando he ido a ayudarle, la sala estaba llena de gas. Estas puertas se han cerrado y no podemos salir. No sé cuánto podemos aguantar. ¡Qué valiente! ¡Un fuerte aplauso para el señor Gas! ¡Que él no puede aplaudir! Ya veremos cómo te ríes cuando salga de aquí. Tranquilo, colega, que solo era una broma. Estoy deseando devolverte el favor. Déjalo, Gas. Se puede controlar el sistema de ventilación. Tienes que ayudarnos. Si puedes despejar el gas de la sala, el doctor y yo podremos salir de aquí. Thank you.
No debió salir de tratamientos intensivos. Tenía que haberme asegurado de que ese pirado se quedaba donde debe estar. Sesión número 39. El paciente se llama Edward Nigma. En estos momentos todavía debo decir si el señor Nigma es un candidato apto para el proceso vital. Me gustaría hablar de su infancia. Desgraciada. Siguiente. Por lo que sé, ahí fue cuando empezó su fascinación por los acertijos. Creo que comentar esos años podría explicar esa conducta tan compulsiva. Está bien. Mi padre me odiaba. Siempre me llamaba imbécil. Entiendo. Yo estaba empeñado en demostrarle lo contrario, así que me presenté a un concurso en el colegio. Había un premio de $20 para el niño que resolviera un problema de lógica casi imposible. Gané yo, por supuesto. ¿Y eso complació a su padre? ¿Qué va? Estaba convencido de que había hecho trampa. No paraba de gritar. ¡Has tenido que hacer trampa! ¡Admítelo, imbécil! ¡Has hecho trampa! Le juré que no. Y él me dejó por mi vida. Siento oír eso, Edward. No lo sienta. Tenía razón. Esa libélula estaba demasiado caliente. Thank you.
Todavía hay personal médico que necesita mi ayuda. Recuerden, un paciente feliz es un paciente callado. No sé si voy a poder mantenerlo en secreto más tiempo. Tengo los viejos amigos que tienen a la fiesta. Uno de ellos está aterrado de que os vayáis sin saludarle. El otro, bueno, digamos que se va a llevar una sorpresa tan grande como vosotros al verle. Supercriminales que han sido tratados aquí, pero eso no es todo. Nuestras salas de mínima seguridad ofrecen a personas normales, pero con problemas, un lugar seguro para su recuperación. Disponemos de todas las especialidades médicas y ofrecemos una amplia gama de programas de medicina, cirugía, diagnóstico y bienestar. Una atención de calidad. Así que es la doctora Young. Sí, por aquí. Han logrado que hayamos sido elegidos. No. A través de técnicas pioneras. ¡No! Antes posible. Me parece que es usted una moneda de cambio. De verdad, el jefe lo tiene todo controlado. Lo ha planeado como una operación militar, con amigos dentro y fuera. Está bastante claro que este trabajo, como tú lo llamas, requiere tener amigos. Lo que quiero saber es por qué me habéis escogido a mí. ¿El Joker me ha pedido a mí? ¿Por qué no me dejas hablar con él? Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Señora, como tenga que volver a repetírselo, tendré que hacerle daño, ¿me entiende? ¡Cállese de una vez! Si el jefe quiere hablar con usted, hablará con usted. Hasta entonces, cierre de una vez esa bocaza que tiene. ¿Habéis oído? Tranquilo, somos un ejército. ¡Por favor! ¡No! ¡Está muerta! ¡Que alguien avise al Joker! ¡Qué fácil! He jugado contigo como con un violín y te he cortado las cuerdas. ¡Buenas noches, Batman! ¿Por qué hacéis esto? He hecho exactamente lo que me habéis pedido. Míreme, ¿se cree que me importa? Deje de lloriquear y escúcheme bien. Si alguien se le acerca sin permiso expreso de Joker, me han ordenado que la saque de aquí lo antes posible. Me parece que es usted una moneda de cambio. De verdad, el jefe lo tiene todo controlado. Lo ha planeado como una operación militar. Digo, dentro y fuera. Está bastante claro que este trabajo, como tú lo llamas, requiere tener amigos. Lo que quiero saber es por qué me habéis escogido a mí. ¿El Joker me ha pedido a mí? ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¿Está?
está pasando? Hablan como si estuvieran al mando. ¿Es verdad que el Joker ha escapado? Por desgracia, sí. Pero no por mucho tiempo. He estado estudiando el caso de Joker durante meses desde que se fugó. El alcaide ha dejado muy claro que quiere curar al Joker. Una mala publicidad le complicará su campaña, alcalde. Ese será el menor de sus... Dios, casi se me olvida. Dicen que están recorriendo el edificio a la caza de los demás médicos. No hay problema, doctora. Todo el personal ha sido rescatado. Estará más a salvo si permanece aquí. Todo el personal médico está a salvo. Es hora de seguir el rastro de Harley Quinn y Gordon. Bienvenidos al psiquiátrico de Arkham. Nuestro personal está aquí para ayudarles. Tengo asientos de primera fila para el gran combate. ¡Y Harley trae las favoritas! ¡Qué ganas tengo! Que todos los pacientes mantengan la calma y se dirijan lentamente. ¡Te voy a rebanar! Bienvenidos al psiquiátrico de Arkham. Nuestro personal está aquí para ayudarles. Cuando avancemos en esta gran institución, todos creyeron que llegaría a ser el mejor centro de evaluación y rehabilitación psiquiátrica en que se ha convertido. Todo el mundo conoce las historias de los varios supercriminales que han sido tratados aquí, pero eso no es todo. Nuestras salas de mínima seguridad ofrecen a personas normales, pero con problemas, un lugar seguro para su recuperación. Podrán encontrar un exhaustivo detalle de nuestros precios y paquetes de tratamientos en recepción o en www.arkhamsalud.com/... ¿Los has encontrado? ¿Están bien? Sí, ahora están a salvo. Batman, tenemos otro problema. Tengo que volver a la mansión. Todas mis notas están allí. No podemos arriesgarnos a que el Joker se haga con ellas. Es peligroso, doctora. La isla es un campo de batalla. No podrá sobrevivir. Es el trabajo de toda mi vida y tú no tienes autoridad para... Yo la llevaré, Batman. En mi opinión, ya es hora de vengarse un poco. No me gusta, pero... ¿Quién ha llamado al ascensor? No hemos sido nosotros. Lo han llamado de más abajo. Cash, llévate a la doctora Young. Coge sus notas y luego busca un lugar seguro donde esconderos. Todos los demás, a la sala de observación. Montad unas barricadas. El jefe dice que está por aquí. ¡Desperdigaos! ¿Qué clase de hospital es este? Parece más bien una cámara de torturas. ¿Pero qué? ¡Es Batman! ¡Está aquí! ¡No, por Dios! ¡Lo he perdido! ¿Qué clase de pirado construyó esto? No se parece a ningún hospital que haya visto jamás. Se supone que los hospitales...
así que el gran detective ha resuelto un mísero 10% de mis acertijos. ¿Quieres rendirte ya? Una pregunta solo puede contestarse desde una nueva perspectiva. ¿No estás de acuerdo? ¿Te ha dado la idea? ¿Este signo de interrogación verde tan grande y brillante? Thank you.
demasiado fácil, piénsalo. Te tengo atrapado en una cajita de metal, colgado en mala postura de un abismo mortal. ¿Qué tal si me cargo los frenos de emergencia y te suelto como un saco de perritos? Despídete, Batman. ¡Boom! Era broma. Te tengo preparadas unas cuantas sorpresas más. Prepárate para enfrentarte a tus miedos. ¡A todos ellos! No hay ningún Crane. Solo un espantapájaros. ¡Sácame de aquí! Me parece que el bueno del doctor ha empezado pronto. ¡Faltan horas para tu cita! Seguro que te harán pasar cuando puedas recibirte. Cuéntame, Batman, ¿qué es lo que de verdad te da miedo? ¿No poder salvar este estercolero de ciudad? ¿No encontrar al comisario a tiempo? ¿Verme a mí en tanga? Lo siento, Jim. Bárbara. Lo siento. He llegado tarde. Lo siento. El número que ha marcado no está disponible. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Bárbara, ¿estás ahí? Por favor, cuelgue el teléfono. Deberías estar aquí.
plantado cara, hijo. Como un hombre. ¿Mamá? ¡Ayúdanos, Bruce! ¡No nos dejes morir! ¿Oírme? Bruce, ¿qué está pasando? Oráculo, estoy bien. ¿Qué ha pasado? He perdido el contacto. ¿Seguro que estás bien? ¿Has encontrado a mi padre? Estoy bien. He tenido un pequeño encuentro con el espantapájaros que me ha retrasado. Te llamo dentro de un rato. Eso lo habría resuelto hasta un modo, pero aún así no hay trabajo. No ha sido Gordon. El gas de Crane ha debido de afectarme más de lo que creía. ¿Te has perdido, murciélaguito?
¿Te cuesta distinguir qué es real y qué es producto de tu retorcida mente? A mí me pasa igual. Tú déjate llevar, Batman. Se vuelve más fácil una vez que te ríes. De verdad.
Joker no está de broma. Quiere que el viejo esté a salvo de Batman. Como se le acerque a alguien, no seré yo el que pague el pato. No hay problema. Por aquí no pasa nadie. Batman será hombre muerto. Y yo seré famoso. Lo que tú digas, pero vete ahí y sigue buscando. ¡Vete ya! Harley tiene al viejo. Si veis al murciélago o a cualquiera husmeando por ahí, morirá. ¿Alguien ha visto al cerebro de murciélago por aquí? No, no me extraña, es un gallina. El jefe ha vuelto a ganar. Esto va a ser genial, viejo. Tú espera y verás. Cierra la boca. No te saldrás con la tuya. Recordad, en cuanto oláis a un tío con mallas, Harley se carga al viejo. Este viejo tiene pinta de irse a mear encima. ¡Que alguien me traiga un cubo! El jefe va a machacar a ese cabeza de murciélago. No tiene nada que hacer. Te congelará, te congelará. ¡El murciélago está aquí! ¡Matad a Gordon! No es nada personal, viejo. Haced lo que queráis. ¡Qué fácil! He jugado contigo como con un violín y te he cortado las cuerdas. Buenas noches, Batman. Harley tiene al viejo. Si veis al murciélago o a cualquiera husmeando por ahí, morirá. Mi Joker no dejará que me pase nada, chicos. Me quiere demasiado para verme herida. Puede que a vosotros no tanto. Deberías teñirte esas canas. Tanto gris te hace parecer súper viejo. Te cogerán, Will. Te cogerán y te encerrarán. Escuchad, chicos. El comisario se muere de ganas porque alguno de vosotros aviste a ese bicho raro del murciélago. Cuando le veáis, Harley se carga al viejo. Tengo un premio reluciente para el primero que le vea. Cuando el jefe mate a Batman, nos vamos a casar. Va a ser súper guay. Tardado más de lo que pensaba. Está fuera de control. Está intentando demostrar algo y no sé si podré detenerle esta vez. Lo conseguirás. Batman, escucha. No estamos solos.
tiene algo más ahí abajo y no sé qué es. ¡Qué bocazas! ¡Me has fastidiado la sorpresa! Cállate. ¡Oh! ¿Te pongo nervioso? ¿De verdad? Bien. Esto te va a encantar. Me pide la contraseña de la doctora Young. Da igual, ponte detrás de mí. Ahora. Bane. Creía que se había escapado de Blackgate. ¡Soltadme! ¿Quién te ha hecho esto? La doctora Young. Esa bruja me ha sacado el veneno de mi sangre. Tengo que detenerla. Lo siento, ex-Bane. La buena de la doctora dejará de ser un problema muy pronto. ¿Te gusta mi marioneta? ¿Qué tal si la soltamos? ¡Gordon, corre! Yeah.
murciélago está hundido. Thank you.
¿Estás bien? Estoy bien, Jim. ¿Dónde está Quinn? Se ha ido. Se habrá soltado mientras Bane te lanzaba por los aires. Tenemos que sacarte de la isla. No soy un novato. Sé cuidarme solo. Acabaré contigo, Batman, y luego con la bruja. No, Bane. Esta vez yo acabaré contigo. Jim, vuelve a la ciudad. Esto es demasiado peligroso. No me gusta dejarte aquí. La radio dice que ha puesto bombas por todo Gotham. Cundirá el pánico. Te necesitan ahí. Ya podemos irnos, señor. Bane ha dicho que la doctora Young era una bruja. ¿Por qué? La culpa de su transformación. Oráculo, métete en los ordenadores del ayuntamiento. Busca información sobre la doctora Young. Repasaré todo lo que encuentres cuando llegue a la cueva. Una Batcueva. ¿En la isla de Arkham? La construí hace años. Es mejor estar preparado para situaciones así. ¿Cómo has conseguido mantenerlo en secreto? Soy yo, ¿te acuerdas? Oye, ¿crees que la doctora Young ha estado experimentando con el veneno, el mismo producto químico que convierte a Bane en ese animal? Sí, estoy preocupado. Bane parecía aún más poderoso de lo normal. Joker quiere el veneno y eso solo puede traernos problemas. Me dirijo al punto del muerto en Arkham Norte. Contactaré contigo cuando llegue a la Batcueva.